My name is Raul Lopez, and I'm a sports journalist, and this is a part of my professional life. Before I begin writing any article, it all comes down to gathering all the information. And mainly, things used to be run a little bit smoother when there wasn't any pandemic. But things have changed, and I'll be showing you how I adapted to all these changes because of the pandemic. I could say things have gotten difficult, but I'll be lying. The truth is, you gotta be able to adapt in this business and always be ready when something. Y el equipo de Rayados que recibe nada más y nada menos que al conjunto de los Xolos de Tijuana. A ser factor el arquero del equipo de los Xolos de Tijuana, deteniéndole el disparo a Ponchito González. Aquí quiere salir Rayados por el sector derecho, toca muy bien para el corredor del área, Funes Mori se mueve, va a venir el centro del plátano y el que se lanza hacia adelante es el arquero Jonathan Orozco. La afición de Rayados, evidentemente, y toda la afición del equipo de Xolos. Aquí está Monterrey, está metido dentro del área rival, el balón. And before we used to be in the stadium and feel the emotion, the ambience of the people, and it all played a role into writing a news article. But now things are over screen and things it's not the same. You can see the chat, but it's not the same. And mainly as I'm watching the game, you always gotta be taking notes, be ready for anything and see where something happened, why did that happen, and then gather those questions to be able to ask the coach and in the press conference and be doing your homework, some stats, something really important, and being able to see what happens, their expression. You, even though it might be through Zoom, you're still able to see their expression, and all of that plays a role into writing the article. Another thing is being bilingual. It helps a lot because you're able to ask questions that other reporters might not be able, because with those players in their native language in case they speak Spanish, and that helps a lot. That is a key role in this business. The more skills you have, the better. And let's see how it goes. ¿Cómo estás, Turco? Felicidades por el campeonato de la Copa. Un título más para tu carrera con Rayados y, bueno, tu carrera en personal. Fue un rival muy duro, Xolos. Platícanos un poquito de cómo fue la definición de estos dos partidos, tanto el de ida como el de la vuelta. Y bueno, también pues considerar que pues, Rayados ahora es campeón de todo. Ya fue campeón de todos los torneos disputados en el último año. Por la institución, por la gente que nos apoya en todo momento, para la afición, que también tiene su casa festejando, esto es para todos ellos, también para los chicos que no pudieron jugar esta final, que lo tuvieron que ir en junio, en el caso Marcelo, Piri, José, Willy, que se fue también, algunos jóvenes más, Parra, que se lastimó en la final de ida, y los directivos del club, y también agradecimiento especial a los jugadores, así que yo no consigo nada si no es por los jugadores. Entonces, un agradecimiento a este grupo de jugadores que siempre está, se sabe reponer. Cuando este equipo cae, se sabe levantar. Y muy bien, la institución, ni te digo, ¿no? Entonces, la verdad que estoy orgulloso de pertenecer a este club. Y bueno, ahora descansar. Mañana tenemos que ver los que están preparados para dar la lista, porque el viernes tenemos que viajar a Guadalajara y pensar en ganar el sábado. Esto continúa, así que es una alegría enorme. Entramos en la historia, pero hay que seguir haciendo más. Gracias.